a un DJ. Pues muy bien, comencemos. Directamente desde YouTube, para el mundo entero, les presentamos Sarita Yeye News. Entrevista con Flytex en luces, cámara, acción. ¡Muy buena! ¡Yeye, se me olvidó otra vez! ¡Estamos de día o de noche! Ay, Sarita, a mí también se me olvidó, lo que sea. Ok, muy buena lo que sea. Aquí estamos en su noticiario de Sarita y Yeye. Así son news. Y esta es su repostera, Sarita. Sarita, se dice reportera, no repostera. I'm sorry, sí, acuérdate que yo entrevisto con dulzura. Está bien, sigue que estás en el aire. Déjame aguantarme para no caerme. Seguimos, como les iba diciendo, hoy tengo la oportunidad de entrevistar a una persona muy especial. Él es un DJ y su nombre es Ray X. No, Sarita, Flight X. ¡Ay, eso mismo! I'm sorry, es que quise decir, dime Flight X, para comenzar, ¿qué es un DJ? Yo creo que quieres decir DJ. ¡Ay, sí, eso mismo! Un DJ es la abreviatura de disc jockey. ¡Eso quiere decir que corre de caballo! No, Sarita, un DJ es una persona que selecciona y mezcla música propia o de otros compositores y artistas. ¿Qué se utiliza para mezclar en la música? ¿Una licuadora? No, Sarita, se utiliza un DJ cero. ¡Ay, bendito! Si no hay DJ, ¿cómo entonces se escucha la música? ¿Nos puedes mostrar el DJ cero? Pues esto que está aquí es el DJ Zero. Oh, muy interesante. ¿Y para qué son estos botones? Estos botones se utilizan para hacer diferentes tipos de sonido. ¿Quieres que te muestre? Sí, buena idea. ¡Qué interesante! ¿Y ese botón azul grande para qué es? ¿Lo puedo tocar? No, no te atrevas ni a tocarlo. No te quieres enterar lo que hace. ¡Oh! Flight X. Sarita, es Flight X. ¡Ey, eso mismo! Dinos, ¿qué género de música prefieres mercochar? Se dice mezclar. Y el género que más me gusta es la electrónica. ¡Ah! ¿Para qué son estos platillos? ¡Ay, pues me imagino que es para cuando va a comer! No, Sarita, se utilizan para lo que se conoce como escrachar. ¡Ay! Sí, 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 ¿cómo suena? ¿Cuándo comenzó este género de música? Pues la electrónica lleva más de 50 años, pero ha evolucionado gracias a los adelantos tecnológicos. Muy interesante. ¿Cómo se llama cuando una canción sube de intensidad y de momento la música para y continúa? Pues a eso le llamamos el build-up. ¿Por qué los DJs usualmente usan audífonos? Pues los DJs usamos audífonos para poder hacer las transiciones con precisión. ¡Ay, qué interesante! ¿Y qué tipo de actividades haces? Pues yo hago todo tipo de actividades, incluyendo bodas, cumpleaños y hasta actividades especiales en las iglesias. ¡Oh, qué bueno! Así que los números aparecen en pantalla. ¡Comuníquense con Flight! ¿Nos puedes enseñar un poquito de tu música? ¡Claro que sí! ¡Sí! Hoy, ella y yo entrevistamos al DJ Flight X. Conocimos cómo funciona su equipo y conocimos un nuevo género de música muy interesante y alegre. Con esto aprendí que la música es creación de Dios, que fue creada para alabarlo, adorarlo y para que nosotros nos podamos llenar de su presencia y de su amor. No te dejes engañar
y procura, independientemente del género que prefieras, que el propósito de tu alabanza sea siempre para exaltar y engrandecer el reino de Dios. En Salmos 153 dice que alaben a Dios todos los seres vivos. ¡Alabemos a nuestro Dios! Déjame ver qué pasa ahora que no hay nadie. ¿No pasó nada? ¡Ay, qué es eso! ¡Ups! ¡Ey, ey! ¡Sarita, qué hiciste!